Bueno, nosotros de la izquierda, sí, no, consideramos categóricamente que no. Es decir, el problema de la inseguridad es los planes de ajuste de hambre y de miseria que llevan a la marginalidad millones y son un caldo de cultivo para las verdaderas mafias que contratan muchas veces a los pibes para que sean transmisores de la delincuencia y la violencia. Y en segundo lugar, son las mafias de los policías, de los jueces que están ligados al delito, a las mafias que delinquen, y ahí está el. Y a los policías los ponen, a los comisarios los ponen los gobiernos de turno. Digo, Entonces, y plantear el tema de bajar la edad, ¿es funcional a que no se solucione eso? no, ¿Debería bajar ser? la edad de imputabilidad o aumentar las penas, que es una cosa facilista, y uno podría decir, eso sí combate a la inseguridad, no, porque por ejemplo, el kirchnerismo inauguró un montón de leyes represivas con las marchas de Bloomberg. Y ya está probado que el aumento de las penas no es No una pasa solución, nada. porque el delincuente, que por una necesidad, sea por una necesidad social, o porque hay una mafia superior que lo Lo lleva. incita a. No, no se fija en el Código Penal cuál es la escala, si aumentó un Claro, dice tercio la no, pena o no claro. la pena, además. Bajar la edad de imputabilidad es llevar a que los menores, fíjese, el cuadro social, es decir, un pibe cuando tiene que estar en la escuela, cuando Bueno. tiene que estar delinquiendo. Quiere decir que hay mafias que lo llevan a eso. Entonces, bueno, bajar las penas es más o menos como decir, o subir la Sí. pena de muerte, como en el caso de Abrir Estados Unidos, que la la pena cárcel. máxima y no. Y el problema es que los delincuentes de guante blanco, según una cuestión al margen, viven en la impunidad.